Muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, bendiciones para todos aquí. Les hablo desde mi búnker, el búnker del más allá. Hoy vamos a hablar de las oraciones por los difuntos. Tenemos nuestra charla eucarística. Un saludo a todos los miembros de la Guardia del Santísimo. Siempre los primeros martes de mes tenemos la charla con la Guardia del Santísimo, una charla abierta a todos. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que nos concedas todas las gracias necesarias para irnos al cielo. Ayúdanos, Jesús, a vivir santamente cada día de nuestra vida. Y hoy, de manera especial, te pedimos por todos nuestros familiares difuntos. Con tu sangre preciosa, purifícalos y concédeles el ingreso a la casa del Padre. Vamos a ponernos, Jesús, en las manos de María Santísima, nuestra Madre. A ella le pedimos también que lleve a todos nuestros difuntos al cielo, nuestra patria eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros, que las almas... De todos los fieles difuntos, descansen en paz por la infinita misericordia de Dios. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Mi saludo. Saludo a todos ustedes que se están conectando para seguir esta charla. Hoy, 2 de noviembre, estamos celebrando la conmemoración de todos los fieles difuntos. Vamos a hablar sobre las oraciones por los difuntos. La charla no va a ser muy larga, va a ser concreta, sustanciosa. Muchas cosas que voy a explicar, seguramente ustedes ya lo saben, pero siempre es bueno recordar aquello que ya sabemos para poder examinarnos y ver si estamos viviendo todo aquello que la iglesia nos enseña. Comencemos con la exposición del tema, que es las oraciones por los difuntos. ¿Por qué se reza por los difuntos? Porque existe el purgatorio. El día de ayer, 1 de noviembre, contemplábamos el cielo. En el cielo se ve a Dios, en el cielo están los santos, los santos ven a Dios, interceden por nosotros ante Jesucristo. Pero también existe el purgatorio. Y en el purgatorio aún no se ve a Dios, las almas del purgatorio se están purificando. Y las almas del purgatorio necesitan nuestras oraciones. ¿Por qué se reza por los difuntos? Porque existe el purgatorio. Aquellos que ya están en el cielo no necesitan nuestra oración. Aquellos que están en el purgatorio necesitan nuestra oración. Repito, aquellos que ya están en el cielo, los santos, no necesitan nuestras oraciones. Ya llegaron a la patria celestial. Aquellos que están en el purgatorio sí necesitan nuestras oraciones. Por eso se reza por los difuntos, porque sabemos que existe un estado de purificación previo al cielo y las almas que ahí se están purificando necesitan nuestras plegarias. ¿Qué es el purgatorio? Es un estado de purificación previo al cielo. Es un estado transitorio. Podemos ayudar a las almas del purgatorio con nuestras oraciones. El purgatorio no es eterno. El purgatorio es transitorio. Y el tiempo de purificación depende de cada situación. No es lo mismo alguien que vivió todos los días esforzándose por ser amigo de Jesús, pero tenía su miseria, sus debilidades. Cuando murió, su alma no estaba totalmente limpia, tiene que pasar por una purificación. Que una persona que vivía en pecado y que en el último segundo de su vida se arrepintió, esa persona por supuesto que se salva, pero su purgatorio será más largo que el primer caso que les he mencionado. Por lo tanto, la purificación depende de cada uno. ¿Qué es el purgatorio? Es un estado de purificación previo al cielo, es un estado transitorio. Podemos ayudar a las almas del purgatorio con nuestras oraciones. Por eso las oraciones por los difuntos. ¿Por qué se reza por los difuntos? Porque existe el purgatorio. Y las almas que se están purificando en el purgatorio necesitan nuestras oraciones. Nosotros no somos Dios para saber qué familiares difuntos ya están en el cielo y qué familiares difuntos están en el purgatorio. No somos Dios. Eso es de Dios. A nosotros nos corresponde orar por todos nuestros familiares difuntos. Y si nuestros familiares difuntos ya están en el cielo, intercederán por nosotros. Y aquellos que todavía no han llegado al cielo están necesitando nuestras oraciones. Lo importante es saber que las oraciones nunca se pierden. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Catecismo de la Iglesia Católica número 1030. Por lo tanto, aquel que muere en gracia de Dios, pero no tiene la limpieza total que es necesaria para entrar en el cielo, tiene que pasar por una purificación. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria. Para entrar en la alegría del cielo. Catecismo de la Iglesia Católica número 1030. Si una persona muere con el alma totalmente limpia, esa alma se va al cielo. Si una persona muere con el alma parcialmente limpia, esa persona se esforzó por vivir con Cristo, pero tenía pecados geniales o no había reparado los pecados graves que ya se había confesado, por lo tanto murió con el alma parcialmente limpia, esa alma se va al purgatorio, a recibir la purificación de vida. Y si una persona murió en pecado mortal, no le dio la gana de arrepentirse, muere con el alma totalmente sucia, esa alma ella misma se condena. Por eso también hay que hablar del infierno, no podemos quedarnos callados y hay que decir aquello que está también en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, existe la condenación eterna. Dios quiere que todos nos vayamos al cielo y Dios nos ha dado todos los medios en la iglesia para irnos al cielo. ¿Qué fundamentos bíblicos tenemos para hablar de la oración por los difuntos? Sobre todo hay dos textos, segunda de Macabeos 12, 38 siguientes y segunda de Timoteo 118 Tenemos dos textos. Segunda de Macabeos 12, 38 siguientes y tenemos Segunda de Timoteo 1:18. En Segunda de Macabeos 12:38 siguientes se habla de la oración por los difuntos porque Judas Macabeo mandó ofrecer sacrificios por sus soldados muertos ¿Qué había pasado, había habido una lucha entre los judíos y los sirios. Y habían muerto algunos judíos, habían combatido por su fe, pero cuando se recogen los cadáveres de estos judíos, se les encuentra amuletos, lo cual es un pecado. Sin embargo, ellos habían muerto por defender su fe, la fe verdadera. Entonces, Judas Macabeo manda hacer una colecta para ofrecer sacrificios por los soldados difuntos. Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Segundo de Macabeos 12, seis. Por lo tanto, en Segunda Macabeos 12, 38 siguientes, tenemos un pasaje bíblico para hablar de la oración por los difuntos. Y el otro pasaje es Segunda Timoteo 1, 18. Pablo habla de su amigo Onesíforo, seguramente ninguno de los que me escuchan se llama así, Onesíforo, que lo más probable es que había muerto y Pablo dice, el Señor le conceda hallar misericordia en aquel día. Pablo se estaría refiriendo a un difunto Onesíforo y está orando por ese difunto, el Señor le conceda hallar misericordia en aquel día. Segunda de Timoteo 1:18. Nosotros tenemos que pedirle a Jesús misericordioso por todos nuestros difuntos, como lo hizo Pablo. Pablo se ha enterado que su amigo Onesíforo ya partió y dice, el Señor le conceda hallar misericordia en aquel día. Segunda. De Timoteo 1,18. Nosotros tenemos que pedirle a Dios misericordioso por todos nuestros difuntos, por aquellos que murieron sin los sacramentos, por aquellos incluso que se suicidaron, por aquellos que no eran creyentes. Tenemos que rezar por todos los difuntos, hermanos. Nosotros no somos Dios. Nosotros no tenemos por qué juzgar el destino eterno de los demás. Dios es el juez. Hay que rezar por todos. No sabemos si esa persona en el último segundo de su vida se arrepintió. Por eso tenemos que orar siempre por todos los difuntos. Hay dos pasajes que son claves para la oración por los difuntos. Estoy hablando de la oración por los difuntos. Por lo tanto, me estoy abocando a textos bíblicos que hablan de la oración por los difuntos. No estoy hablando de otros textos bíblicos que también se podrían citar sobre el más allá. No dejemos de orar por nuestros difuntos. ¿Qué testimonios tenemos de los primeros siglos sobre la oración por los difuntos? Tenemos testimonios de varios padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Son los teólogos santos de los primeros siglos. Por ejemplo, San Agustín es un par de la iglesia, San Ambrosio es un par de la iglesia, etc. Entonces, en los primeros siglos tenemos testimonios de la importancia de orar por los difuntos. La mujer ora por el alma de su marido y ofrece un sacrificio en cada aniversario de su muerte. Decía Tertuliano, Tertuliano fue un destacado teólogo, murió el año... 220 aproximadamente, la mujer ora por el alma de su marido y ofrece un sacrificio en cada aniversario de su muerte. Decía Tertuliano. Ya se ve que hay más viudas que viudos. Por cierto, yo conozco al viudo del año. ¿Quién es el viudo del año? Hay un feligrés X que se ha casado varias veces. Y cada año en viuda. Yo le he puesto como chapa el viudo del año. Y hace poco me dice: Padrecito, ya tengo novia. ¿Qué me aconseja? Que no te cases, porque te vas a quedar viudo por enésima vez. La mujer ora por el alma de su marido y ofrece un sacrificio en cada aniversario de su muerte. Tertuliano. No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Decía San Juan Crisóstomo, uno de los grandes obispos que ha tenido la iglesia, quizás el más grande predicador. Crisóstomo es su apelativo, el pico de oro. San Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, murió el año 407. No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Hay que socorrer a los que han partido y ofrecer plegarias por ellos. Decía San Isidoro de Sevilla, ofrecer el sacrificio por el descanso de los difuntos es una costumbre observada en el mundo entero. Por eso creemos que se trata de una costumbre enseñada por los mismos apóstoles. San Isidoro de Sevilla es un padre latino, murió el año 636. Ofrecer el sacrificio por el descanso de los difuntos es una costumbre observada en el mundo entero. Por eso creemos que se trata de una costumbre enseñada por los mismos apóstoles. Por lo tanto, la oración por los difuntos es de origen apostólica. ¿Qué oraciones existen por los difuntos? Tenemos las oraciones litúrgicas, la misa por los difuntos, lo máximo, las exequias. Las exequias son todos los ritos aprobados por la Iglesia que tienen relación con el hecho de lo que pasa tras la muerte, es decir, los ritos fúnebres. Las exequias se pueden hacer en la casa, cuando está ahí el cadáver, la misa del cuerpo presente y luego también en el cementerio. Las exequias tienen que ver con lo que ocurre en el momento posterior a la muerte. Hay exequias en la casa del difunto, con el féretro. Hay exequias en la iglesia, misa de cuerpo presente, y exequias en el cementerio cuando se da la sepultura. Y tenemos oraciones diversas por los difuntos. Los responsos, ustedes pueden hacer responsos, el Santo Rosario por los difuntos. Muchos santos dicen que después de la misa, lo que más alivia a las almas del purgatorio es el Santo Rosario. Y aquí en el santuario, de lunes a viernes, con el Santísimo expuesto, rezamos el rosario. Y si ustedes han dado cuenta, rezamos por los difuntos de nuestra comunidad parroquial. Y cuando se reza el rosario en comunidad con el Santísimo expuesto, además, podemos ganar indulgencias plenarias y aplicar las indulgencias plenarias a nuestros difuntos. Adelanto que el próximo lunes tendremos la charla sobre las indulgencias. El próximo lunes hablaré sobre las indulgencias. Por lo tanto, hay oraciones litúrgicas, la Santa Misa, las exequias, y oraciones diversas, los responsos y el Santo Rosario sobre todo. Lo importante es orar por nuestros difuntos. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Catecismo de la Iglesia Católica número 1032. Entonces, nosotros podemos ofrecer la misa, que es lo máximo pero también la iglesia nos habla de las limosnas, podemos hacer limosnas por las almas del purgatorio. Las indulgencias, que son purificaciones que nos ofrece la iglesia, el próximo lunes hablaremos de las indulgencias. Ahora solamente les voy a dar el pisco sour que les abra el apetito. Después ya vendrá el terremoto. Ahora solamente un pequeño sismo, vamos a hablar de las indulgencias. Y hay obras de penitencia en favor de los difuntos. Podemos nosotros hacer algunos sacrificios por los difuntos. Por lo tanto, todo lo que nosotros podemos hacer por los difuntos tiene un valor. En primer lugar, la misa que quede claro la misa tiene valor infinito luego podríamos decir el rosario también podemos hacer limosnas la limosna purifica es una obra de misericordia podemos ganar indulgencias todos los días podemos hacer obras de penitencia sacrificios en favor de los difuntos queridos hermanos no nos olvidemos que las almas del purgatorio necesitan nuestras oraciones, porque en la iglesia todos estamos comunicados. En la iglesia todos estamos comunicados. Los santos, las almas del purgatorio y nosotros que somos la iglesia peregrina. La iglesia tiene tres estados, el estado celestial o iglesia triunfante, el estado que se purifica, la iglesia purificante y nosotros, la iglesia peregrina. ¿Qué significa ofrecer la Santa Misa por los difuntos? Significa pedirle a Jesús que purifique a nuestros difuntos con su preciosa sangre. Jesús ha muerto por nosotros y ha resucitado. El misterio pascual de Cristo es el misterio de su muerte y su resurrección. Y gracias al misterio pascual de Cristo podemos entrar al cielo, participando del misterio de... Cristo, del misterio pascual de Cristo, entramos al cielo. Y en cada Santa Misa se actualiza el misterio pascual de Cristo. Repito, en cada Santa Misa se actualiza el misterio pascual de Cristo. Y es el misterio pascual de Cristo lo que nos purifica, lo que nos transforma interiormente. Y cuando nosotros ofrecemos la Santa Misa por los difuntos, estamos poniendo a nuestros difuntos en el misterio pascual de Cristo, para que Jesús los purifique y se los lleve al cielo, a la casa del Padre. Por eso, hermanos, lo mejor que podemos hacer por nuestros difuntos es ofrecer la Santa Misa. Padrecito Carlos, no he podido anotar a mis difuntitos, no te preocupes, si en tu corazón ha estado esa intención, eso es lo que vale, lo que está en tu corazón, cada uno. Cuando está en la misa tiene sus intenciones. No es necesario que el parecito lea a tu difuntito para decir que la misa para ti no ha sido para tu difunto. Claro que ha sido para tu difunto si en tu corazón está esa intención. Como les he dicho, las almas del purgatorio se están purificando y cada alma tiene su situación concreta. Y cada alma va entrando al cielo conforme se va purificando. Cada alma va entrando al cielo conforme se va purificando. Y algunas almas podrían haber entrado antes al cielo si se hubiese rezado por ellas. Por eso cuando a veces me dice, padrecito, vaya a la casa porque hay cosas raras, pregunto, ¿están rezando por los difuntos? No, padrecito. Entonces, lo más probable es que sean almas de sus difuntitos que están pidiendo oraciones. Hay que rezar por las almas del purgatorio. Hay que rezar por aquellos que han partido. Hay muchos que están pasando por un gran purgatorio. Hay mucha gente que ha vivido desconectada de Dios, que han cometido pecados gravísimos. Se han arrepentido al final de sus vidas. Se están purificando, tienen un gran purgatorio. Ayudemos a esas almas a purificarse. Tenemos que preocuparnos de los difuntos. También nosotros vamos a estar en esa situación. Aquí tenemos una oración de poscomunión en la misa de exequias fuera de la Pascua. Confortados con estos sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, por nuestro hermano que participó de tu alianza en la tierra, purifícalo por esta celebración para que pueda gozar eternamente de la paz de Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, queridos hermanos, cómo son las oraciones por los difuntos en la misa. Confortados con estos sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, por nuestro hermano. Que participó de tu alianza en la tierra, purifícalo por esta celebración para que pueda gozar eternamente de la paz de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En la Santa Misa pedimos por la purificación de nuestros difuntos. Otra oración, alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo que murió y resucitó por nosotros, te pedimos Señor por tu siervo para que purificado por el misterio pascual, goce ya de la resurrección eterna. Oración de poscomunión del tiempo pascual. Vamos a volver a leer esta oración que es tan bonita, la oración de poscomunión en la misa, cuando se ofrece por un difunto alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo que murió y resucitó por nosotros, te pedimos Señor por tu siervo, Pánfilo Anacleto, para que purificado por el misterio pascual, goce ya de la resurrección eterna. Purificado por el misterio pascual, goce ya de la resurrección eterna. ¿Qué es un responso? Es una oración por el eterno descanso de un difunto. Todos podemos hacer responsos. Toda oración por el eterno descanso de un difunto es un responso. Pero hay que usar las oraciones que la iglesia utiliza, no cualquier oración, porque pueden haber oraciones medias raras. Ahora con esto de la nueva era, hay que tener cuidado, porque la nueva era confunde y mete cosas raras, energías y tonterías. Que nosotros no aceptamos. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Un responso sencillo que todos podemos hacer. Todos los días podemos decir a Jesús: Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, pensando en todos nuestros familiares difuntos. Hay varias formas de hacer responsos. De la puerta del infierno libra, Señor, a su alma, descanse en paz. Amén. Este es un responso también. De la puerta del infierno libra, Señor, a su alma, descanse en paz. Amén. Señor, de la puerta del infierno libra a nuestros familiares difuntos. Que descansen en paz. Amén. Esta oración es por quien ha muerto repentinamente. Que tu infinita misericordia, Señor, nos consuele en el dolor de esta muerte inesperada y mitigue nuestra tristeza con la esperanza de que tu Hijo vive ya en tu compañía. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Es una oración muy bonita por quien ha muerto repentinamente, que todos podemos hacer. Que tu infinita bondad, Señor, nos consuele en el dolor de esta muerte inesperada, y mitigue nuestra tristeza con la esperanza de que tu Hijo vive ya en tu compañía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. También esta oración es un responso. Por ejemplo, hay una oración por un joven que ha muerto. Oh Dios. Que riges el curso de la vida humana, te encomendamos a tu siervo, cuya muerte prematura lloramos, para que le concedas vivir la perenne juventud de tu bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las oraciones que la Iglesia aprueba son muy bonitas. Por ejemplo, por quien ha padecido larga enfermedad. Oh Dios, que quisiste que nuestro hermano te sirviera en la prueba de su larga enfermedad, te pedimos que quien fue paciente a ejemplo de tu hijo alcance el premio de su misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una oración por un sacerdote difunto. Escucha, Señor, con piedad las plegarias que te dijimos. Por tu siervo, el padre Carlos Rosel, presbítero, que en tu nombre desempeñó el ministerio de la fe, recíbelo en la asamblea jubilosa de los santos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es una oración por un sacerdote que ha fallecido. Cuando yo muera, rece muchos responsos porque voy a tener un millón de años en el purgatorio. ¿Qué características tienen las oraciones por los difuntos? Si nosotros analizamos las oraciones por los difuntos, tienen tres características. Cristo, muerto y resucitado es la referencia. La muerte es percibida como paso a la vida eterna. Y se habla de la purificación de los difuntos. Por lo tanto, hay tres características que debemos considerar cuando nosotros analizamos las oraciones por los difuntos. Cristo muerto y resucitado es la referencia. La muerte es percibida como paso a la vida eterna y se habla de la purificación de los difuntos. Vamos a ver algunos ejemplos. La oración colecta por los difuntos. Dios Padre Todopoderoso, que por el bautismo nos has confortado con la muerte y la resurrección de tu Hijo, concede a tu siervo que libre de los lazos de la muerte pueda gozar de la compañía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Qué bonita oración de la oración colecta en la misa por los difuntos. La oración colecta es la primera oración que dice el sacerdote. Oremos, Dios Padre Todopoderoso, que por el bautismo nos has confortado con la muerte y la resurrección de tu Hijo, concede a tu siervo que libre de los lazos de la muerte pueda gozar de la compañía de tus elegidos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, las oraciones por los difuntos remarcan la muerte y la resurrección de Jesucristo. La primera característica que tienen las oraciones por los difuntos, Viene a ser que la referencia es Cristo que muere por nosotros, pero Cristo ha resucitado. Dios Padre Todopoderoso, que por el bautismo nos has confortado con la muerte y la resurrección de tu Hijo, concede a tu siervo que libre de los lazos de la muerte pueda gozar de la compañía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera característica, la referencia es Cristo muerto y resucitado. Hay cielo porque Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado. Y las oraciones por los difuntos remarcan que Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado para que nadie se pierda. Aunque la certeza de morir nos entristece. Nos consuela la promesa de tu futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión en el cielo. Qué bonito. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión en el cielo. Prefacio 1. De la misa por los difuntos. Aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión en el cielo. La muerte es puerta de entrada para la vida eterna. Primera característica que tienen las oraciones por los difuntos. El referente es Cristo muerto y resucitado. Segunda característica, la muerte es vista como puerta de entrada para la vida eterna. Queridos hermanos, el mensaje que tiene la iglesia sobre la muerte es un mensaje positivo, no negativo. Aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión en el cielo. Prefacio 1 de Difuntos. Recibe, Señor, el alma de tu siervo, que te has dignado llamar de este mundo a ti para que, liberada del vínculo de todos los pecados, se le conceda la felicidad del descanso y de la luz eterna, de modo que merezca ser levantada entre tus santos y elegidos en la gloria de la resurrección. Es la bendición del sepulcro. Antes de depositar el féretro, o la urna con las cenizas, el sacerdote bendice el sepulcro y dice, recibe Señor el alma de tu siervo, que te has dignado llamar de este mundo a ti, para que liberada del vínculo de todos los pecados, se está pidiendo por la purificación del alma, se le conceda la felicidad del descanso y de la luz eterna, de modo que merezca ser levantada entre tus santos y elegidos en la gloria de la resurrección, en la bendición del sepulcro. La tercera característica de las oraciones por los difuntos viene a ser que se pide la purificación del alma. Primera característica, el centro es Cristo muerto y resucitado. Segunda característica, la muerte aparece como puerta para la vida eterna. Tercera característica, se pide por la purificación del alma. Si rezamos por los difuntos es porque hay purgatorio. Queridos hermanos, es purgatorio, no purgatorio. ¿A dónde van las pulgas cuando se mueren? Al purgatorio. Mentira, las pulgas cuando se mueren ahí quedan. Los animalitos, por si acaso, no tienen vida eterna. Aclaro esto, no existe purgatorio para perritos, para gatitos. Cuando un animalito muere ahí queda. Cierro paréntesis. Marcha alma cristiana de este mundo en nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó, en nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo que padeció por ti, en nombre del Espíritu Santo que fue infundido en ti. Este hoy tu lugar en la paz y tu habitación junto a Dios en la Sion Santa. Son las oraciones para el moribundo. La iglesia también tiene oraciones para ser recitadas en el oído al moribundo. El último sentido que se pierde es el oído. Marcha alma cristiana de este mundo. En nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó. En nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, que padeció por ti. En nombre del Espíritu Santo, que fue infundido en ti. Este hoy tu lugar en la paz y tu habitación junto a ti en la Sion Santa. Son oraciones para el moribundo. También tenemos oraciones para alcanzar una buena muerte. Todas estas oraciones, queridos hermanos, están en los devocionarios católicos. Hay que promocionar los devocionarios católicos. Por ejemplo, hago propaganda. El devocionario del padre Cristian Aranda es un devocionario muy bueno. En los devocionarios católicos hay oraciones para los moribundos, oraciones por los difuntos, etc. Y nosotros podemos hacer esas oraciones. Marcha, alma cristiana, de este mundo, en nombre de Dios Padre Todopoderoso que te creó. En nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo que padeció por ti. En nombre del Espíritu Santo que fue infundido en ti. Este hoy tu lugar en la paz y tu habitación junto a Dios en la Sion Santa. Son oraciones para el moribundo. También tenemos oraciones para alcanzar una buena muerte. Voy a leer la oración que leí en la misa de 7 de la mañana. Señor mío Jesucristo, Dios de bondad, Padre de misericordia, me presento ante ti con el corazón humillado y contrito y te encomiendo mi última hora y lo que después de ella me espera. Cuando mis pies perdiendo su movimiento me adviertan que mi carrera en este mundo está próxima a su fin, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis manos entorpecidas no puedan ya estrechar el crucifijo, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis ojos, vidriados por la cercanía de la muerte, fijen en ti sus miradas débiles y moribundas. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis labios balbucientes pronuncien por última vez tu santísimo nombre, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis mejillas pálidas y amoratadas causen lástima y temor a los circunstantes y mis cabellos bañados por el sudor de la muerte, anuncien que está cercano el fin, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis oídos próximos a cerrarse para siempre a las conversaciones terrenas, se abran para oír tu sentencia irrevocable, que fije mi suerte para toda la eternidad, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mi imaginación agitada por terribles fantasmas me cause mortales congojas y mi espíritu perturbado por el temor de tu justicia al recuerdo de mis iniquidades, luche con el enemigo que quisiera quitarme la esperanza en tu misericordia y precipitarme en la desesperación. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mi corazón débil y oprimido por el dolor de la enfermedad se vea sobrecogido por el temor de la muerte y fatigado por los esfuerzos hechos contra los enemigos de mi salvación, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando derrame las últimas lágrimas, síntomas de mi muerte, recibe la Señor como un sacrificio de expiación a fin de que yo muera como víctima de penitencia. Y en aquel terrible momento, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mis parientes y amigos, juntos alrededor de mí y enternecidos por mi penoso estado, imploren tu auxilio en mi favor, Jesús misericordioso, Ten compasión de mí. Cuando perdido el uso de los sentidos, el mundo desaparezca de mi vista y gima yo entre las angustias de la agonía y los afanes de la muerte. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando los últimos latidos de mi corazón apresuren la partida de mi alma, acepta lo Señor como expresión de una santa impaciencia de volar a ti. Y entonces Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Cuando mi alma salga para siempre de este mundo, dejando el cuerpo pálido y sin vida, acepta su destrucción como un homenaje que rindo a tu divina majestad, y en aquella hora, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. En fin, cuando mi alma comparezca ante ti y vea por vez primera el esplendor de tu majestad, no la arrojes de tu presencia, Señor, sino dignate recibirla en el seno de tu misericordia para que junto con María Santísima, San José y todos los santos cante eternamente tus alabanzas. Y entonces, ahora y siempre, Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Amén. Qué bonita esta oración, que es la oración para el buen morir. ¿Qué expresan las oraciones por los difuntos? La comunión de los santos. Todos los domingos decimos que creemos en la comunión de los santos. ¿Qué significa esto de la comunión de los santos? Hay una comunicación de bienes entre el cielo, el purgatorio y la tierra. En el cielo se ve a Dios. En el purgatorio todavía no se ve a Dios. Las almas del purgatorio se están purificando y podemos tener muchos familiares en el purgatorio que se están purificando. Nosotros no sabemos quiénes están en el purgatorio y quiénes han llegado ya al cielo, a excepción de los santos canonizados. Sabemos que Santa Rosa está en el cielo, San Martín de Porres está en el cielo, San Espedito, que lo hace todo rapidito, está en el cielo. Los santos canonizados sabemos que están en el cielo, pero en el cielo hay muchos más. De los que están canonizados, todo aquel que entra al cielo ya es un santo, pero no sabemos, aparte de los santos canonizados, quiénes están en el cielo. Tampoco sabemos quiénes están en el purgatorio. Tampoco sabemos, tengo que decirlo, quienes se han condenado ya para siempre. Lo que sabemos es que en el infierno están los demonios, eso sí lo sabemos. Nosotros vivimos la comunión de los santos. Hay una comunicación de bienes entre el cielo, el purgatorio y la tierra. Y cuando nosotros rezamos por los difuntos, estamos en comunión con el purgatorio. Y cuando un alma del purgatorio llega al cielo, va a interceder por ti. Padrecito Carlos, ¿y cómo sé que ese difuntito por quien estoy rezando años ya está en el cielo? No lo sabemos. Tú sigues rezando. Y si ya llegó al cielo, tus oraciones llegarán a otro difuntito que está en el purgatorio. ¿Cómo sabes que tu difuntito ya llegó al cielo? Porque en la noche te va a jalar los pies. No, es una broma por si acaso. Tenemos que seguir orando, queridos hermanos. Ninguna oración se pierde. Vamos a hacer la síntesis de la charla. La oración por los difuntos nos enseña que existe el purgatorio. Las oraciones por los difuntos tienen como referencia a Cristo muerto y resucitado. Expresan la esperanza de la vida eterna y son peticiones por la purificación de los difuntos. Nosotros tenemos que orar siempre por nuestros difuntos porque existe el purgatorio. La oración por los difuntos nos enseña que existe el purgatorio. Y las oraciones por los difuntos tienen como referencia a Cristo muerto y resucitado. Expresan la esperanza en la vida eterna, contemplamos la muerte como paso de entrada a la vida eterna y las oraciones que hacemos por los difuntos es por su purificación. Queridos hermanos, muchas gracias. Por su paciencia, un saludo a la Guardia del Santísimo, saludo a todos ustedes. Hemos hecho esta charla concreta, breve, sobre las oraciones por los difuntos. Lo importante es rezar todos los días por nuestros difuntos. Es una obra de misericordia rezar por los difuntos. Así que a practicar esa obra de misericordia todos los días. No tengamos miedo de contemplar la muerte. Aprendamos de los santos. Los santos, porque vivían con Cristo, contemplaban la muerte como puerta de entrada para la vida eterna. Por eso, antes de que San Juan Pablo II entrase en agonía, San Juan Pablo II dijo, dejen que vaya a la casa del Padre. Y antes de morir, Santa Teresita dio Jesús. Dijo, yo no muero, entro a en la vida. Y San Francisco de Asís decía, bienvenida mi hermana a la muerte. Si nosotros estamos con Cristo, contemplamos la muerte como puerta de entrada para la vida eterna. Tenemos, queridos hermanos, que contemplar la muerte desde nuestra fe en Cristo, muerto por nosotros, pero resucitado. Jesús ha venido a traer vida y vida en abundancia. Jesús dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Nadie va al Padre sino por mí. Queridos hermanos, a estar unidos en oración. No tengamos miedo a la muerte. ¿Cuántas veces les he dicho que el mundano, el mundano, cuando escucha la palabra muerte, tiene más miedo que un pavo cuando escucha un villancico? Yo sé que eso no pasa con ustedes. Hay que prepararnos para ese momento y hay que rezar por nuestros difuntos. Y santa paz. Hoy me dio risa una feligresa que en la tarde me dice: Padrecito, hoy usted dijo que todos nos vamos a morir. Por supuesto, pues no es que yo haya dicho, es que es de sentido común todos nos vamos a morir. Y la palabra de Dios además dice con claridad que por un hombre entró el pecado, por el pecado entró la muerte y la muerte alcanzaba a todos, puesto que todos hemos pecado. Romanos 5:12. Todos nos vamos a morir. Hay que estar preparados. Le voy a dar la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones, ánimo y el próximo lunes vamos a tener la charla de formación, la charla mensual sobre las indulgencias. Hay indulgencias especiales en este mes de noviembre para ayudar a nuestros difuntos a purificarse. Todo eso lo vamos a explicar el próximo lunes. Bendiciones, ánimo, que tengan buenas noches.